de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza, que proclama un mensaje cristiano de paz, de seguridad y de amor. Cristo muy pronto. Queremos extenderle una muy cordial bienvenida a este su programa, La Voz de la Esperanza. Nos sentimos muy contentos de que nos puedan acompañar una vez más. El día de hoy tenemos preparado un programa muy especial para usted, con música selecta y un tema relevante para estos tiempos de labios del director y orador, el pastor Omar Grieve. Para obtener este programa, solo entre a www.lavoz.org. Iniciemos el programa de hoy escuchando a nuestra nutricionista Necipita Ogrieve con su segmento Buena Salud. Su tema será Come Bayas. La humilde baya puede ser pequeña, pero es poderosa. Las bayas son frutas carnosas con diferentes propiedades que las hacen muy beneficiosas para nuestra salud. Ricas en fibra, son naturalmente dulces y sus vívidos colores significan que tienen un alto contenido de antioxidantes y nutrientes que combaten enfermedades. Hay distintos tipos de bayas: frambuesas, arándanos azules y rojos, fresas, azaí y las bayas del lobo o goji. ¿Cómo puedes incluirlas en tu dieta? Cuando las bayas no están de temporada, puedes comprarlas congeladas y serán igualmente saludables. Agrégalas al yogur, a los cereales, a los batidos o cómelas como un refrigerio. Son deliciosas. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga. Y ahora con ustedes, La Voz de la Esperanza, en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será Jóvenes de Acero. Queridos amigos oyentes, en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, encontramos a unos jóvenes israelitas que decidieron ser de hierro inamovible. Sin ningún temor, pusieron en práctica sus principios divinos. El texto bíblico dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Eran cuatro jóvenes, con edades entre 13 y 17 años. Imaginémonos ser llevados desde un lugar lejano de nuestro hogar y nuestra familia a una tierra desconocida. Quizá al principio sufrieron hambre y maltrato. Quizá sintieron miedo por lo que sería de ellos. Pero se aferraron a sus creencias y enfrentaron al rey. Su acto de valentía es algo con lo que muchos de nosotros lucharíamos hoy. ¿Nos aferraríamos a nuestras creencias en tal situación? Juan Calvino escribió que Nabucodonosor sabía que los judíos eran un pueblo terco y obstinado. Por eso solía usar la comida suntuosa para ablandar a los cautivos. Podríamos llamar a Daniel terco, pero me gusta pensar que era más fiel que terco. Notemos que Daniel no se opuso al nombre babilónico que le dieron, porque él sabía quién era. Daniel no se opuso a la educación babilónica, porque él sabía lo que creía. Sin embargo, Daniel sí se opuso a la comida de la mesa del rey, porque probarla era desobedecer
la palabra de Dios. Estudiemos cómo Daniel y sus amigos enfrentaron su dilema, para que sepamos qué hacer en una situación similar hoy en día. Dice el texto que Daniel propuso en su corazón. Primeramente, nuestro corazón debe estar preparado. Daniel había decidido de antemano que no transigiría a las demandas babilónicas. Este es el tipo de terco que todos debemos ser. Saber lo que es bueno y apegarnos a ello. Dios desea que seamos tan tercos en su camino que no seamos conmovidos cuando Satanás intente desviarnos. Ahora, Daniel no solo fue terco, sino también fue cortés. Definitivamente cada protesta debe incluir cortesía. Daniel pidió permiso para salir de la mesa del rey. Hizo una petición educada y discreta. Defender a Jesús no significa que debemos ser desagradables. Este es un problema que veo en muchos cristianos de hoy. Asumimos que al conocer la verdad que Dios nos ha inculcado, tenemos derecho a hacer o decir lo que querramos. Más bien, debemos esforzarnos por ser mejores cristianos en tiempos de adversidad. En cuanto a Daniel y sus amigos, Dios los había protegido durante situaciones difíciles y tenía un plan para ellos. El carácter positivo de esos jóvenes tuvo un gran impacto a los ojos del rey. Daniel, capítulo 1, versículo 9, dice: Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Sabemos cómo terminó el relato bíblico. El rey Nabucodonosor eligió a Daniel y sus amigos para que le sirvieran por encima de todos los que trabajaban en la corte real. Dios bendice a sus fieles. No es un camino fácil en este mundo pecaminoso. El predicador Charles Spurgeon afirma que como cristianos debemos prepararnos para ser insultados, estar dispuestos a que nos llamen intolerantes, prepararnos para la pérdida de amigos, prepararnos para cualquier cosa, siempre y cuando podamos permanecer firmes junto a aquel que nos compró con su preciosa sangre. Heredamos un mundo pecaminoso. Vivimos en él, pero nunca debemos participar en actos pecaminosos. Los jóvenes en nuestra historia estaban inmersos en el estudio de la cultura, la literatura y la religión babilónica. Sin embargo, permanecieron fieles a Dios. Aún en manos de Babilonia, el pueblo de Israel se mantenía del lado de Dios. Estaban en Babilonia, pero no eran de Babilonia. Eran el pueblo de Dios. En el tumultuoso mundo de hoy, emular la fe inquebrantable de Daniel y sus amigos sirve como un faro de devoción inquebrantable frente a la ambigüedad moral. Ser un joven de acero significa mantenerse firme en la fe y confiar en las promesas de Dios. Un joven de acero enfrenta los desafíos con valentía y resiliencia, sabiendo que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. En lugar de sucumbir al temor o la desesperación, un joven de acero elige apoyarse en el amor inagotable de Dios. Y al vivir su fe con valentía, se convierte en inspiración para los demás. Hoy te invito a ser un joven de acero, que siempre te mantengas fiel a los preceptos divinos. Te aseguro que tus convicciones al honrar a Dios producirán las recompensas más grandes y te conducirán a la vida eterna. Joven de hoy, Jesús te llama. Respóndele, el tiempo es corto y no hay mañana. Acuérdate de tu Creador. Entrégale tu juventud y tu vigor.
con fe y valor, con fe y valor. Rompe el silencio, predica al mundo las buenas nuevas del Evangelio. Juventud, levanta el vuelo, toma la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios. Pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Joven de hoy, apártate del mal. La mocedad y la juventud son vanidad. Con fe y valor, con fe y valor. Rompe el silencio, predica al mundo las buenas nuevas del Evangelio. Levanta el vuelo, toma la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios. Pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Juventud, levanta el vuelo, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Juventud, levanta el vuelo, toma el escudo de la fe y la armadura de Dios. Pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Pues nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza. Agradecemos su sintonía el día de hoy. Esperamos de todo corazón que nuestro programa haya sido de bendición para usted. Si gusta volver a escuchar este mismo programa, solo entre a www.lavoz.org. Muchísimas gracias, amigo, amiga oyente, por su atención. Dentro de una semana, por esta misma emisora y a la hora de hoy, volveremos con otro importante mensaje espiritual. Y ahora nos despedimos de nuestros oyentes diciendo a cada uno de ellos: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Este programa se ha transmitido bajo el patrocinio de La Voz de la Esperanza y de sus amigos de la Iglesia Adventista.